todos. Primero que todo, pues muchas gracias a la organización del Congreso, muchas gracias a CENIFLORES por la invitación a participar en el simposio. Bueno, mi nombre es Luz Estela Fuentes Quintero. Yo estoy aquí en esta presentación, hace parte de unos resultados que se hicieron entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la empresa Aedin Verde. Hasta hace 15 días trabajaba con la universidad y ahora trabajo en la empresa Scientia Colombia como directora técnica. Entonces, por eso es mi transición. Entonces, esta charla está denominada Experiencias de un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades sin químicos en el cultivo de rosas de corte. Entonces, este es un trabajo en donde nos unimos las dos instituciones para analizar y evaluar qué estrategias de manejo diferentes a las químicas se pueden implementar y poder tener pues, un cultivo, digamos, manejado sin aplicaciones químicas. La siguiente. Ya. Como antecedentes, entonces, pues, si bien lo mencionó Anderson muy bien, a través de todos estos de todo este tiempo en el que se ha desarrollado y se ha obtenido la producción de cultivos de ornamentales, y en el caso de rosas, pues la trayectoria ha sido del uso de plaguicidas químicos y con moléculas fuertes, luego moléculas más amigables, digámoslo así, y hasta hoy en día tener pues presión por no utilizar estos plaguicidas. Al ser un cultivo que no es de consumo, pero sí lo tenemos de contacto, los consumidores hacen una presión de tener productos pues, libres de plaguicidas, porque pues, muchos de estos productos ingresan por contacto a nuestro sistema y pues, finalmente esto va generando unas trazas en el cuerpo que nos desarrollan o nos generan enfermedades pues, graves como la del cáncer, por ejemplo. Es así que la tendencia del manejo integrado de plagas estamos pues, en el contexto uno de nuestra salud, en el contexto ambiental, entonces cada vez pues, minimizando las aplicaciones químicas y todo esto en un contexto de viabilidad económica. Quiero resaltar como estas dos fotos, o sea, el que tener, digamos, todo un equipo de protección para que no nos ingresen estas trazas de productos químicos a esta foto, en donde realmente estamos de una forma tan amigable liberando productos, ¿cierto? Que son productos biológicos y que finalmente no nos hacen daño, los estamos liberando con tranquilidad. Pero estos sistemas de control biológico de enemigos naturales, pues debe ir en tendencia también y de la mano de la tecnología. Es decir, no podemos quedarnos en liberaciones a mano, ¿cierto? Donde nos podemos demorar mucho tiempo en hacer este tipo de aplicaciones, sino con tecnología, o sea, qué equipos, qué aparatos podemos tener, digamos, de tipo robótico para hacer estas liberaciones y pues ponernos a punto en el uso del control biológico de precisión. Entonces, es así donde nos unimos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esto es un proyecto empresarial en donde la empresa nos busca a nosotros como academia, como universidad, nos trae como su situación de qué es lo que quiere evaluar. ¿Qué necesitaban evaluar ellos? Uno, probar sus productos. Sus productos son una diversidad de productos a base de extractos vegetales, ¿sí? Y querían ver cómo es la evaluación de estos productos en un sistema productivo. Esto a veces no se lo permite hacer las empresas de flores comerciales porque pues, hay restricciones, ¿no? Donde no permiten plenamente evaluar solamente los productos de una empresa, sino pues va alternado con las rotaciones que ellos tienen. Es así que este proyecto se realizó en el Centro de Biosistemas que queda ubicado acá en Samana Norte, hacia la salida hacia Chía, en un centro de investigaciones que tiene la universidad. Y se instaló este proyecto con un objetivo de demostrar la viabilidad del establecimiento y operación de cultivos comerciales de rosa bajo el esquema de agricultura limpia.
¿qué tenemos del cultivo? El cultivo se sembró en un sustrato, en hidroponía, en un sustrato de fibra de coco. Las flores que se utilizaron son las flores de la variedad Freedom. Y todo el manejo, digamos, de fertilización y todo el manejo, digamos, de manejo integrado de plagas se hizo pues, bajo los esquemas comerciales. La siguiente yo soy. Bueno, en este contexto, este cultivo se sembró en agosto del año 2020, es decir, vamos para 20 meses de producción. Tenemos una densidad de siembra de 5.8 plantas por metro cuadrado. Este sustrato nuevamente se llama Coco Profit. Más o menos son 1.455 plantas y llevamos 22 meses de cultivo. A diferencia, una cosa característica que queríamos evaluar aquí es optimizar todos los procesos, es decir, optimizar los procesos desde el manejo del clima, o sea, cómo podemos tener sensores y una semiautomatización en términos de tener la temperatura y la humedad relativa más óptima, unas condiciones más óptimas del cultivo. También la optimización en cuanto al uso de agua, ¿cierto? Por un sistema de riego por goteo que tenemos y está calibrado con un equipo que envía los pulsos necesarios de nutrición al cultivo. Y bueno, aquí hay una cosa que quiero resaltar y resulta que más adelante les voy a contar cuál fue la incidencia en términos de plagas y enfermedades, pero recuerden esta parte del sustrato de fibra de coco, algo característico que nos pasó en el cultivo. Nosotros nunca tuvimos trips acá, nunca tuvimos una presión de trips. Tuvimos dos plagas importantes, uno Tetranicus urtice y áfidos, Macrocyphum euphorbiae fue la especie que tuvimos, y dos enfermedades, mildeo polvoso y roya. Entonces ya les voy a hablar de lo siguiente. Creemos, y por eso voy a aprovechar acá la fotografía que tenemos, creemos que contribuye al no tener como ese establecimiento de los trips el tener este sustrato de fibra de coco, porque es un sustrato con una granulometría gruesa arriba y abajo, pues ya se genera o se crea la humedad. Entonces, si en algún momento ingresaron los trips que los veíamos en la captura en las trampas azules, pero no en flor, pero no en los foliolos, que este sustrato ayuda a romper ese ciclo de los trips. ¿Por qué? Sí hay trips en el centro de biosistemas, o sea, en un cultivo alterno que tenemos, pero de pepino. Entonces, nos causaba también curiosidad por qué no se establecían en el cultivo de rosas. Manipulación óptica. Ah, bueno, entonces lo vamos a complementar ahorita. Todas esas bandas blancas que ves ahí es por manipulación óptica. Ah, ok. Entonces, totalmente, entonces complementario a lo que tú nos vas a contar. ¿Qué condiciones y qué parámetros climáticos se obtuvieron? Entonces nosotros pues igualmente se hace o se mantiene el registro de todas las condiciones de temperatura, de radiación, de humedad y pues hemos visto pues de los últimos meses, incluso desde el año pasado, cómo estas condiciones de precipitaciones han sido fuertes y pues esto mantiene, uno, fluctuaciones en términos de la temperatura y en una tendencia de humedad relativa mayor en los invernaderos. Pero con nuestro sistema de semiautomatización encontramos, o sea, tenemos temperaturas mayores, ¿cierto?, dentro del cultivo. La línea roja es el exterior. La línea azul es la que está dentro del cultivo. Entonces, en términos de temperatura, mantenemos una temperatura mayor a la externa. Y en términos de humedad relativa, hay una tendencia de tener una humedad relativa menor a la externa. Estas son las condiciones por día. Más o menos tenemos una temperatura promedio de 24 grados centígrados en el día y de 11 grados centígrados en la noche. Y con una humedad relativa en el día del aproximadamente el 60% y en la noche del 80%.
En términos de la metodología, seguimos haciendo dos monitoreos en la semana, los lunes y los jueves. Estos monitoreos en donde evaluamos todas las, digamos, incidencias que tiene que ver en términos de plagas, como los trips, ácaros, áfidos, mosca blanca. De nuevo resalto, no se nos presentó ni trips ni mosca blanca, solo ácaros y áfidos. Se presentó mildeo polvoso y roya. Estas evaluaciones, uno, el color que presenta allí es la incidencia que ya está en el cuadro. Y el valor que está dentro de cada cuadro es la incidencia, o sea, es una evaluación de doble incidencia. Es la cantidad de plantas afectadas o que tienen presencia de la plaga o de la enfermedad. Entonces, no es un nivel de severidad, sino de incidencia. Entonces, de esta manera, pues con esta información, siempre se realizan comités técnicos de las dos instituciones, tanto de la empresa ADN como de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para analizar y decidir cuál es el diseño y la estrategia de manejo de estas plagas semana a semana. ¿Qué se introdujo? Entonces, se introdujo, no necesariamente era evaluar de forma, digamos, exclusiva los productos de los estratos vegetales de la empresa ADN, sino todo lo contrario, ¿qué otros tipos de productos se pueden utilizar dentro de la estrategia de manejo? Entonces, empezamos con control biológico. Por eso también hace parte de presentar este trabajo aquí en el simposio. Entonces, liberamos Phytoseilus persimilis, ¿cierto? Liberamos Neusellus californicus, también liberamos Orius insidiosus, Chrysoperla carnea, eso fue en términos de enemigos naturales, también unos productos que es una mezcla de diferentes hongos entomopatógenos, en donde estaba Metarhizium, Bauberia, Lecanicillium, bueno, estos productos. Los productos que se utilizaron de ADN fueron estos, se llaman ADN Tritreps, que es específicamente para trips, ADN Green, que es también para mosca blanca, para trips y para otro tipo de insectos chupadores. Estos dos, ADN y ADN maíz, son más para el control de ácaros. ¿Qué tuvimos? ¿Qué resultados? Entonces, esta es las semanas después de siembra. Entonces, por eso también resalté acá como los meses, esto es desde abril de 2021 hasta febrero de 2022, en donde desde el inicio empezamos a hacer liberaciones previendo que íbamos a tener, por ejemplo, trips, ¿cierto? Entonces hicimos liberaciones de Orius, hicimos liberaciones de un ácaro que se llama Balaustium, es un ácaro nativo, no se encuentra de forma comercial, pero sí se tiene cría en la universidad y por eso lo incluimos en algunas aplicaciones aquí. Sin embargo, queremos resaltar que esta evaluación se da basada como en los productos que se encuentran, digamos, en el mercado para el manejo biológico de estas plagas. Entonces hicimos por varias semanas liberaciones con Phytoseilus persimilis. ¿Qué evaluamos nosotros aquí? También resaltando lo que Anderson nos decía. Nosotros también hicimos esas evaluaciones de compatibilidad y encontramos que las aplicaciones o los productos, por ejemplo, de estos estratos vegetales sobre el controlador Phytoseilus persimilis le causa una muerte y le causa una muerte por encima del 60%. Es decir, si lo vemos desde ese punto de vista, no es compatible. Pero ¿por qué sí es un buen plan integrarlos a la estrategia de manejo? Porque estos extractos, no, a diferencia de los productos químicos, ¿qué? No son residuales. Y si no son residuales, pues encadenan perfectamente a hacer, digamos, o aplicarse después de varias aplicaciones de los controladores biológicos. Entonces, digamos que enlaza perfecto. Entonces, tuvimos varias liberaciones de Phytoseilus, de Neusellus, pero aquí en este mes,
algo pasó en términos de temperatura o en términos de alguna liberación en donde se nos aumentó la población de tetránicos, y esto hace que cuando empezamos a hacer la liberación de los controladores biológicos, ya el efecto no es el mismo. Realmente, con las aplicaciones alternas de estos estratos vegetales, pudimos bajar nuevamente la población y volver, digamos, a tratar de establecer y buscar, digamos, la tendencia de que queden por debajo. Ah, me faltó resaltar lo siguiente. Finalmente, esto no está al 100%, ¿no? Esto está hasta el 8%, o sea, que esta población que está acá es bastante baja, digamos. Aquí, pues, tengo los datos hasta febrero, pero actualmente nuevamente logramos bajar la población de la incidencia de tetránicos y nuevamente tenemos un valle similar a este. En este cultivo, el plástico donde estamos haciendo la evaluación no tiene un filtro, ¿cierto? Y esto hace que se quemen los bordes de los pétalos de la rosa. Y colocamos unas bolsas de papel para protegerlas, nos ha ido bastante bien, pero resulta que esto pues fue un nido muy especial para que se nos dispararan los áfidos. Entonces los áfidos llegaron en este mes, ¿cierto? Se aumentaron en abril, llegaron aquí, y empezamos a tener estas fluctuaciones de esta manera. Una forma interesante, empezamos a hacer las aplicaciones con los extractos, pero como no son sistémicos, el producto no es sistémico, entonces, claro, el áfido estaba en la rosa, en la flor, estaba ya, digamos, que protegido con la bolsa, y una forma y una estrategia que realmente logramos, con la que logramos disminuir la población de áfidos, fue con crisoperla cárnea. Entonces hicimos liberaciones de crisoperla cárnea. Esas liberaciones sí fueron más inundativas, no fueron preventivas, sino con esto logramos bajar las poblaciones. Tanto que se les acabó la comida, entonces aquí ya no encontramos más áfidos. Euforbia, ¿por qué esta especie se encuentra allí? Pues varios de los cultivos que tenemos en el centro de biosistema son cultivos de tomate. Y aquí pues está la presencia de Macrocifo euphorbiae, y este fue el áfido que realmente se instaló y se quedó acá. En términos de dos enfermedades, ahí no fueron más plagas las que encontramos, dos enfermedades sí, mildeo polvoso. En este mildeo polvoso pues realmente hemos convivido con este. Este sí ha llegado hasta incidencias del 30%, en donde se han hecho las aplicaciones de extractos vegetales, pero también de Bacillus subtilis, también de un extracto de té. Entonces, al hacer estas rotaciones, mantenemos, digamos, que no se nos ha aumentado más de este porcentaje la incidencia de esta plaga, de esta enfermedad. No tuvimos mildeo polvoso porque mildeo polvoso se presenta en condiciones climáticas de entre el 80 y el 90%, en temperaturas del 18 al 24 de 18 a 24 grados centígrados. Y se nos presentó, pues, digamos, esta enfermedad. Mildeo velloso se presenta en humedad relativas por encima del 90% y en una temperaturas un poco más baja, de 10 a 18 grados centígrados. Entonces, eso hace que seguramente no se nos ha presentado. La roya es algo, digamos, atípico, el tener esta enfermedad. No sabemos todavía por qué llegó allí. Creemos que como tenemos muchos visitantes al cultivo, al centro de biosistemas, por alguna de estas visitas o de tránsito de personal, se instaló esta enfermedad y convivimos con ella. Realmente al principio pensábamos que la podíamos contener y se nos diseminó por todo el cultivo. Sin embargo, pues aquí seguimos haciendo esta rotación de aplicaciones y pues seguimos, digamos, analizando y buscando cuál sería la estrategia más eficiente pues para estas. En términos de producción,
pues la producción que tenemos es una producción de 1.26 tallos planta mes. Estamos más o menos cercanos al promedio de una producción comercial. Lo importante aquí es que no hemos tenido pérdidas de flor por efecto de los, de la presencia de plagas y enfermedades. Entonces, pues, nos ha ido bastante bien allí. Como conclusiones, entonces, el proyecto Flor Organic, como así lo hemos denominado, ha mostrado la viabilidad para el establecimiento de un programa de manejo integrado de plagas en el cultivo de rosa bajo invernadero en la sabana de Bogotá, excluyendo, pues, la estrategia de control químico. De acuerdo con las alternativas evaluadas, los productos de flores en la sabana de Bogotá hoy en día cuentan con un portafolio creciente que les permite hacer la transición hacia una producción más amigable con el medio ambiente y cada vez menos dependiente de la alternativa química. Y con este proyecto continúa en operación demostrando este modelo productivo a largo plazo, integrando la mayor cantidad de alternativas disponibles como apoyo a la generación del conocimiento técnico útil para el sector floricultor. Y pues cabe resaltar que somos un modelo demostrativo en el cual pues todas las personas del sector floricultor y tanto técnico como académico pueden visitarnos en el Centro de Biosistemas. Muchas gracias. Muy amable. Ahora, bueno, gracias. Me gustaría saber si de pronto hay alguna pregunta del público. Bueno, muchas gracias a todos. Las charlas fueron muy interesantes. Yo tengo una pregunta para la primera presentación y es saber si ustedes, digamos, yo sé que todas estas pruebas las han hecho a nivel de laboratorio, también algo de campo, pero quisiera saber si ustedes tienen como una cría ya establecida del ácaro, si hay alguna proyección, digamos, de una producción precomercial, como en vista también de los buenos resultados que obtuvieron, si han contemplado esa opción de empezar a hacer una producción como precomercial o comercial de este depredador. Gracias por tu pregunta. Mira, muy interesante en el sentido de que el pie de cría es nativo, es decir, que fue extraído de los cultivos de rosa ubicados en varios municipios, eso por un lado. Hay muchos protocolos de cría que tendrían que evaluarse no solo en lo que son fuentes de alimento alternativa. Hemos trabajado con alimentos de varios tipos, algunos ácaros como el ácaro del polvo, algunos nematodos como de la especie, del género rhabditis, heterorhabditis particularmente. Pero digamos que las dietas líquidas en ese sentido, a pesar de que en algunos estudios que adelanta la profesora Diana Rueda, hacen que la respuesta mejore, haya más tasa de oviposición, hembras más fértiles, pues las dietas húmedas en aspectos de cría también traen problemas de contaminación cruzada con microorganismos. Yo creo que eso es un tema muy delicado en el tema de la cría. Hay varias líneas de investigación en donde otros investigadores, no de nuestra línea, pero otros profesionales sí están tratando de evaluar varios sustratos, fibras de coco, vermiculitas, mezclas de esos sustratos, algo más secas, para poder empezar a trabajar. Yo creo que las empresas de protección de cultivos, como la que representa hoy la profesora Luz Estela y los equipos de investigación, ya están muy avanzados en entender cómo son las condiciones de ese tipo, y yo creo que eso no va a ser una realidad lejana, el hecho de que este ácaro se comercialice, no solo porque ya se comercializa en Europa, sino porque en Colombia contamos con la especie y contamos con el equipo humano y las compañías que tienen interés en desarrollarlo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones, bastante interesantes y bastante diferentes todas en las temáticas que abordaron. Yo tenía una pregunta con relación a la segunda presentación y era sobre la liberación del predador Orius. ¿Ustedes tenían esa liberación, se hace con ese predador vendido comercialmente? ¿Ustedes tienen cría? Y la segunda era si ustedes hacían un muestreo previo para tener un N mínimo de plaga para poder hacer liberación del predador, porque pues él es bastante voraz, entonces si no tiene como qué consumir, muere muy rápido. Entonces yo quería saber si necesitaban un N mínimo para hacer la liberación o si eran calendario.
Gracias por tu pregunta. Sí, en ese caso en especial, es así como tú lo estás planteando. Sin embargo, nosotros hicimos, por eso hicimos solo una liberación al inicio de Oreos, porque va muy asociada, obviamente, a la presa. Pero como no se nos, previendo que se nos iba a presentar TRIS, pero nunca se nos presentó, entonces por eso no hicimos más liberaciones. Entonces por eso hicimos una al inicio, sí, una al inicio de las pruebas. Pero ya no lo seguimos, no lo continuamos realizando porque no estaba la presa para él. Uh-huh. Israela tiene un protocolo de liberación de Oreos ya estandarizado que se hace previo a la infestación de TRIPS. A ellos les queda relativamente fácil porque saben cuándo empiezan a aumentar las poblaciones de TRIPS. Entonces, ellos, para poder que el insecto se establezca, consiguieron una proteína que se llama artemia. Esa proteína se coloca encima de las plantas y el insecto se puede establecer utilizando como proteína esa fuente, y cuando encuentre los TRIPS, pues ya va a estar establecido y va a estar, digamos, dispuesto para los TRIPS. Pero también desde la manipulación óptica se ha encontrado, hay varios trabajos donde la luz ultravioleta, en el rango de violeta, puede generar nichos favorables para los depredadores, de tal manera que puedan encontrar ambientes amigables para cuando hay mucha presa o cuando no hay presa. Para complementar, no en este trabajo que les presenté, pero sí se ha realizado la implementación buscando la estrategia de establecer a Oreos en cultivos comerciales de rosas, pero hemos encontrado que la sensibilidad a los plaguicidas es muy alta. Entonces, hay que trabajar más en términos de analizar las compatibilidades y realmente ver en qué esquema se puede implementar, porque es una muy buena opción, una buena herramienta para el manejo de TRIPS. ¿Te preguntaron si lo vendían o si? Ah, sí, ya, esa otra pregunta, gracias. Ya lo tenemos disponible, en este momento lo tenemos de investigación y desarrollo, no lo vendemos todavía, hasta no tener los registros correspondientes, pero ya podemos hacer evaluaciones en cultivos a nivel de investigación y desarrollo. Pronto dos por uno. Sí. Bueno, primero que todo, pues felicitarlos, chévere las diferentes temáticas y lo que se viene trabajando para el sector. Una pregunta para la doctora Luz Estela, tal vez dos, es, pues bien, me pareció muy interesante la integración de las diferentes manejos, ¿cierto?, vistos desde el punto de vista biorracional, biológico, que se implementaron en esa parcela. Quisiera saber qué costos de la implementación de ese modelo versus el manejo convencional o tradicional, si se tienen, pues para hacerlo un poquito más atractivo, que tal vez, no sé si me la pasé o no la vi. Y la otra es, si en ese mismo espacio hubo una parcela pues de control, de manejo convencional, para poder tomar, digámoslo, como los datos de las diferentes variables, pues como de manera comparativa. Y si hubo selección por grados de calidad de la flor cortada, pues también para poder tener comparación con manejo tradicional. Gracias. Bueno, con la primera pregunta, en términos del costo, sí es más costoso. Hicimos un primer análisis y somos como casi tres veces más costoso aplicar este tipo de manejos, pero pues obviamente hay que ver como el costo en el tiempo, o sea, que en términos ambientales, en términos de tener una flor con mínimo o cero, digamos en este caso, trazas de plaguicidas químicos. Y lo otro es que en tendencias del mercado, yo creo que este tipo de productos como controladores biológicos puede estandarizarse a un precio menor a medida que tengamos mayor demanda de los cultivos. Ahorita pues realmente la producción es baja, es costosa, son muy pocos las fincas que lo requieren, entonces
creería que va una tendencia de poderse estabilizar mejor aún esos precios y de ver en el mercado de pronto un mejor precio pues, para esta flor. La otra pregunta era en términos de comparación. No lo comparamos, en este ciclo no lo comparamos, porque pues, como es una nave, digamos, pequeña, pues para hacer aplicaciones tipo convencional químicas, no queríamos tener esa comparación dentro del mismo cultivo. En esta siguiente fase, en este año, vamos a hacer una comparación de diferentes estrategias de manejo, pero siguen siendo todas biorracionales. Diferentes, sí, dos tratamientos diferentes dentro de la misma nave, pero cero aplicaciones químicas. Y la tercera pregunta, en términos de la calidad de la flor, sí, tuvimos unas categorías, pero realmente tenemos la categoría mayor. Así, tal vez porque inicia también el cultivo, ¿no? O sea, es un cultivo joven, es un cultivo que pues da toda la potencia en términos de calidad, en tamaño del tallo, el tamaño de la flor. Entonces, tenemos una categoría alta. Si me permites complementar... y para poder aportar también a la construcción de la respuesta, realmente los mercados son muy dinámicos también, ¿no? Y finalmente, y yo creo que ustedes saben, algunos vinculados al sector, una norma como Rainforest para 2022 entra en vigencia que salen muchos insecticidas y muchos plaguicidas de uso común. Y esto pues año tras año viene siendo una tendencia y es la cancelación, restricción de moléculas para ciertos países. Al principio... Para nosotros, los costos de implementación lucen altos precisamente por la escasez de demanda de los volúmenes, a tal punto que incluso pues, algunos productores y algunos técnicos pueden llegar a considerar costos de implementación altos en un inicio, que evidentemente lo son en ese esquema, pero tú tocaste un punto muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad económica. Y el corto y el mediano plazo, comparado con lo que sucede en los ingredientes de síntesis química, que rápidamente van saliendo al mercado y que rápidamente también pierden cierta linealidad con las normativas y exigencias internacionales. Yo creo que ese punto es clave de un sector que nace desde la exportación y es que tiene que cumplir con los requisitos hacia los mercados que demandan esa flor. Si estuviéramos hablando de otros cultivos como frutales, donde se exigen límites máximos de residualidad, se pone incluso el escenario algo más complicado. En las flores eso no sucede, pero no quiere decir que los mercados no sean cada vez más exigentes en que haya rigor en la implementación de los bioinsumos y que por ende ese costo percibido inicial ya luego se vaya diluyendo en lo que es una mejor oferta de las flores en los mercados que pagan mejor por ese tipo de prácticas sostenibles ambientales y sociales. Bueno, felicitaciones a los ponentes, gracias por sus temáticas siendo tan aplicadas al campo y al sector de la floricultura. Mi pregunta va al tema expuesto por el profe Argan. En cuanto a que desde esta mañana veíamos que las alternativas de muestreo están enfocadas también a una dependencia espacio-temporal, veíamos que se podría optimizar de pronto reduciendo los puntos de muestreo, que esto iba a estar encaminado como a reducir el tiempo y los costos en esta temática. Revisamos y nos parece que también cuando se hace un muestreo se hace no un censo, pero sí se revisan tres cuadros por cama, se revisa en una semana un lado, la otra semana el otro, más o menos la proyección, y si se tiene no solamente un dato sobre este blanco biológico que es TRIPS, sino también se revisa velloso, se revisa mildeo polvoso, botritis, entre otros. Entonces ya dentro de esta proyección que tiene este estudio y los complementados con los de la mañana, ¿cuál sería el enfoque conforme a los resultados que están teniendo en cuanto a la dependencia espacio-temporal en materia de TRIPS? Es decir, ¿está encaminado como a reducir este tipo de número de muestras por bloque o por invernadero? ¿O cuál sería como la practicidad de este tipo de enfoque de lo que se está teniendo? Realmente, Camilo, definitivamente los números muestran que para llenar, por ejemplo, una grilla y hacer el modelado finalmente del muestreo secuencial, sin duda creo que hacer un muestreo uniforme en el tiempo es perder mucho dinero. Ayer probaba por puro jactancioso un algoritmo genético para poder involucrar
varias respuestas porque pues tenemos varias especies, ¿sí? No solamente estamos contando una. Y entonces quería optimizarlo suponiendo que tengo un conteo de, obviamente, larvas, adultos, especies diferentes, y quería que el algoritmo me optimizara, ¿sí? Y me dijera cuántas muestras debo hacer secuencialmente para llenar la rejilla y no es que me quede hueco finalmente. Sin duda, sí vamos a poder decirle a los usuarios: no gaste mucho dinero, no maneje una misma cantidad desde el principio, sea más intenso en estos números y en este tiempo, y además podríamos hasta decirle en el espacio dónde podría ir a muestrear, ¿sí? Para que no lo haga de manera uniforme, porque los números se pueden ir modelando en el tiempo y ya me van diciendo dónde la cosa se va concentrando. Es cierto, hay intervención. Es cierto, hay manipulación, hay manejo. Por eso es que se hacen las cosas como se hacen. Y claro, una cosa dice el burro, yo, ¿sí? Y otra cosa el que lo arrea, porque es que uno a veces lleva una política de vamos a hacerlo así según el muestreo y dentro de la plantación se hace de otra manera porque es el protocolo. A mí hay muchos análisis de varianza que ya no me gustan. Es que ya no deberían aplicarse. Es decir, yo les digo, en el 2016... se mandó a quitar la frase diferencia significativa. ¿Sabe cuántas personas la usan? Casi todo el mundo. Se mandó a quitar en el 2016 las letricas, las comparaciones de medias, ese tipo de cosas, ya casi todo se mandó a quitar. Pero los protocolos son los protocolos y de la noche a la mañana cambiar un paradigma no es fácil. Entonces, seguimos pensando en que los datos hay que transformarlos y que es que no puedo si no hay normalidad. Pero ya va, ¿en qué año nos quedamos? El análisis de varianza tiene más de 110 años y estamos aplicando esa misma cosa como si lo único que importara fuese normalidad e igualdad de varianza. Y todas las demás cosas que han venido cambiando en el tiempo no cuentan. Es no reconocer todas las cosas que hay. Y entonces hablamos de agricultura de precisión y hablamos de agricultura digital. Y entonces me resulta preocupante. Porque sí se ha vuelto de moda, porque suena bonito, ¿no? Deep learning, machine learning, sí, suena lindo. Es decir, eso la madre, tiene que ser muy bueno lo que hizo el tipo, ¿no? Porque eso, deep learning, sí, sí. Random forest, eso, eso tiene que ser de inteligente, eso no lo debe servir para cualquiera, sí. De nada sirve, porque la verdad es que mucho de lo que se hace violentando los supuestos más importantes sin reconocer los cambios que existen. Así que sí vamos a darte respuesta, Camilo, y vas a dar cuenta que vamos a optimizarlo en el tiempo y en el espacio, y va a ser útil para distintas especies, incluso para las interacciones con otras plagas. Un minuto para concluir este debate presidencial. Yo creo que este tipo de simposios rompen esquemas. El poder tener cuatro áreas, cuatro visiones diferentes, todas apuntando a lo mismo, y es seguir enfocados en las nuevas tendencias del manejo integrado en el caso de lo que nos trae para la producción de flores. Nos tenemos que adaptar a los requisitos del mercado, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, y como decía el profesor Aquiles, como dice la profesora Elena y como dice la profesora Luz Estela, tenemos que quitarnos las vendas de los ojos de cosas que creemos que no se pueden hacer, pero se pueden. Entonces, quiero rescatar de cada uno en estos 30 segundos que me queda, qué cosas sí, qué cosas no. Miren, este tema de producción orgánica es viable, se puede, y pagan más por eso. El tema de la manipulación óptica, mucha gente piensa que se ciñe nada más al uso de trampas y detrás hay muchas más cosas que se escapan incluso del entendimiento agronómico y necesitan de otras áreas complementarias como la física y el entendimiento de esos fenómenos. Y el profesor Aquiles creo que ha sido claro y enfático en decirnos que nosotros estamos muy ceñidos a situaciones que hemos creído durante mucho tiempo y que cada vez vienen cambiando. Y me gustó mucho el tema de hablar de Machine Learning, suena lindo, suena genial, pero ahora sí vamos a implementarlo y estos simposios reafirman que seguimos trabajando para el sector floricultor desde distintas áreas. Muchas gracias. Lo dijiste todo. Bueno, es totalmente posible realizar un manejo integrado de plagas, realmente integrando estrategias
en su mayoría de control biológico, de estrategias biorracionales, se pueden mantener las poblaciones tanto de plagas como de enfermedades totalmente en un nivel, digamos, adecuado y óptimo para mantener la producción de flores, que con estas estrategias de manejo realmente la planta puede producir mejor, en mejores condiciones. Cuando les hacemos tantas aplicaciones químicas, lo que ella hace todo el tiempo es tratar de detoxificarse, ¿no? Y no produce lo que debe producir. Realmente las plantas se benefician con este tipo de control, digamos, diferente, optimizando así pues, todo su proceso. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Saben ustedes cuántas publicaciones tenemos nosotros de este tema en Colombia? Nada. La verdad, celebro mucho este simposio porque todos lo estamos creyendo y las investigaciones se están haciendo en zonas templadas que difieren mucho de las condiciones que tenemos acá. Tenemos talento humano. Yo celebro muchísimo que Ceniflores, que las universidades y que ustedes estén acá, porque los trabajos con TRIPS datan de la época del doctor Corredor en 1989, y 1990, y tenemos un hueco en la investigación muy, muy grande, pero tenemos el talento humano, que realmente a mí me motiva y me enorgullece todo el tiempo. Pediría que el sector impulse a aquellas compañías que ya hacen investigación que no tengan miedo en publicar, que publiquen para su país. Es decir, yo como investigador no hago un trabajo si no es para publicar, porque publicar es un deber ético. Y yo puedo mostrar los datos sin herir susceptibilidades y teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. Yo puedo decir variedad 1, variedad 2, variedad 3, pero mostrar un modelo o mostrar un resultado de unas trampas. Pero esto tiene que cambiar. ¿Cómo hacemos país si no creemos en nosotros? ¿Cómo hacemos país si no investigamos en nosotros? ¿Y cómo hacemos país si no publicamos nuestro conocimiento? Entonces, sea una oportunidad para que empecemos a valorarnos más, a creer más, a aportarnos a nosotros, ¿no? Y a no estar tan arrodillados a conocimiento que nos... O sea, uno a veces habla con la gente y no, los holandeses me dijeron tal cosa, porque pues Holanda es la non plus ultra, así como el machine learning. O... no sé, en Estados Unidos o cosas así, y no creemos en lo que hay aquí. Mire, para cerrarles un cuento, alguien me preguntó, oiga, ¿y ustedes hacen biología molecular en su universidad? Y pues yo soy de la Universidad Nacional de Colombia y además del pensamiento libre, hacemos biología molecular, por ejemplo. Entonces, era impresionante. Oiga, ¿y usted es capaz de hacer ese algoritmo? Pero hombre, mire el talento humano que tenemos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad ética formar estos nuevos caminos, publicar, motivar y hacer crecer este país. Parezco política. Bien, gracias, profesores, profesoras. De verdad, gracias, muchachos. Les digo algo de cierre, que es para tener mucho cuidado. En esta generación joven, en la que dispone de software libre, tenga mucho cuidado. Sí, suena lindo Python, sí, y R nuevamente, sí, cualquier versión, pero se ha vuelto de moda plug and play, sí. Usted sabe descargar la librería, pero hasta ahí. Ya lo que andamos buscando es quién hizo algún blog donde yo conecte los datos y haga lo mismo y ojalá tenga una pequeña interpretación para yo hacer la misma. Sí, porque no se trata de saber nombres de librerías ni de descargar librerías. Hay que hacer las cosas con ética, con respeto. De verdad, porque es que lo merecen nuestros estudiantes, lo merece el país. Es decir, estamos investigando realmente para quitarnos unos problemas y no se trata de quién descarga la librería y sabe meter datos. Tengan mucho cuidado, están cayendo en trampas de que suena perceptrón multicapa, voy a hacer una red neuronal, ¿sí? Pero cuando haces dos preguntas sobre la función de activación que se usó, uno se da cuenta que lo que sabe es descargar la librería. Y entonces me preocupa que ese software libre que está allí disponible también está haciendo mucho daño a investigación.
porque de por sí ya habían problemas éticos en las publicaciones, la gente hace fraude en los datos desde mucho tiempo atrás. Ahora con esta facilidad de descargar software y meter datos para que haga lo que sea, si no importa si funciona o no funciona. Solo les digo algo, ¿cuántas veces han hecho seguramente análisis de datos de suelo? Muchas veces. Se trata de estudiar con seriedad lo que estamos haciendo. De lo contrario, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos y a todo el que nos rodea. Ley de Tobler, seguramente los más afectados van a ser los más cercanos. Ustedes. Gracias.